No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. ¿Qué tal amigos y amigas? Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por permitirnos a esta hora compartir con ustedes información. Análisis, opinión, son los temas que esperamos sean de su interés. Esto es posible gracias al trabajo intenso, comprometido y muy profesional de mis colegas en IDL Radio, en la producción, en la edición y en la difusión del programa. Transmitimos a través de la red nacional de IDL Radio, radioemisoras y canales de televisión que están distribuidas a lo largo y ancho de todo el país literalmente, estamos en todo el país, radio emisoras y canales de televisión, la mayoría generosamente, transmiten el programa en vivo y e en directo otro grupo importante lo hace de manera diferida para poner ejemplos Estéreo Vía, la histórica radio Vía de El Salvador aquí al sur de Lima transmite el programa en vivo al igual que Radio Manuel en Huaycán en Atevitarte. pero como les decía esta cada vez eh, más comprometida y más eh, consolidada, pues transmite el programa también en algunos lugares de manera diferida. Nos ha permitido llegar también no solo a otros sectores, sino recoger a través de nuestros amigos y amigas de estos medios información, pero sobre todo sugerencias y comentarios que nos permiten a nosotros redoblar nuestro compromiso y hacer esfuerzos para... Poder estar a la altura de sus expectativas. Muchas gracias también a quienes nos siguen en nuestra plataforma en Internet. Ahí usted nos puede encontrar en las redes sociales. De pronto utiliza Facebook. De más cómodo, cómoda en YouTube. Estamos en Twitter, Instagram, iBox, Spotify, para que usted ahí nos pueda ver y escuchar, pero también hacernos llegar sus comentarios. Es para nosotros central. Que usted nos haga llegar su perspectiva, sus ideas, qué está pasando, hacia dónde vamos, cómo salimos de este embrollo. Gracias a la Mula y útero por transmitir el programa en vivo, también a otros medios digitales, colectivos ciudadanos, portales institucionales de sociedad civil que también o transmiten o comparten. Gracias a las redes que se han generado para compartir este espacio a través del WhatsApp y otros medios, y estamos muy al tanto y a la expectativa de siempre estar eh, eh, cerca de lo que ustedes quisieran podamos incorporar a este espacio. Gracias también a quienes nos siguen en las regiones, por cierto, también a quienes lo hacen fuera del país, y a otros medios de comunicación que, sin ser parte de la red nacional de, Idea de radio, toman algunas notas del programa para ampliar su cobertura sobre los temas que consideran son los más importantes de la jornada. Soy Glatzer Tueste, y como todos los días, voy a tener el honor inmenso de estar con ustedes en la jornada. Y ahora el editorial con Glaxer Cuesta. Vamos a comenzar con las noticias que no van a encontrar ustedes en los medios de comunicación, no sé si ya a estas alturas, bien llamados tradicionales, ¿no? Porque esto a veces interpela y afecta directamente los intereses de varios capitales que a veces sostienen estos medios de comunicación también. Miren ustedes, este es el dato central. Vamos a hablar después de Dina Boluarte y los Rolex, del pleito que se armó en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de la cátedra que ha dado Abraham Siles el día de ayer al no aceptar ser juramentado como eh, miembro de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a hablar de la vergonzosa defensa de los operadores y del gobierno frente a un asunto que más bien debieran pedir que se esclarezca y otros asuntos por ahí que dan cuenta de esta arremetida que por cierto está todavía con alta intensidad. Pero comencemos por este dato muy importante. No cualquiera, no es que un hijo de vecino se le ocurrió más o menos imaginar qué está pasando. El Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, del Minan, el Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente, ha revelado que un total de 146.575 hectáreas de bosque se perdieron en el Perú durante el año 2022. Dicho así, ya es impactante, ya es llamativo, ya es algo chocante. Pero si eso lo llevamos a una fórmula distinta, no numérica, sino con referencias muy puntuales de lo que esto puede, puede significar en términos comparativos con, por ejemplo, algunos distritos, pues estas 146.575 hectáreas equivale, ojo, a 11 veces, 11 veces el distrito de San Juan de Lurigancho. 11 veces el distrito más poblado de nuestro país, que tiene 1.300.000 habitantes. Su territorio, multiplicado por 11, es lo que se ha deforestado, los bosques que se perdieron durante solo el año 2022. Miren el drama. Esto es terrible. Y. Aquí, en la capital de la República, no acusamos recibo de algo que está no solo dañando en términos generales el medio ambiente, está afectando a las poblaciones que viven a los alrededores, está generando que la criminalidad organizada se instale ya sin ningún control y que además la violencia sea moneda corriente porque ahí ya ni siquiera se contabilizan los muertos que se generan producto de los enfrentamientos de mafias que están ahí, o peleando o conviviendo pragmáticamente, en complicidad muchas veces con agentes del Estado, no solo de la fuerza pública, sino de instituciones que deberían velar por el cuidado del medio ambiente, que ya son parte de estas mafias. 146.575 hectáreas, 11 veces el territorio de San Juan de Lurigancho. Pero no queda ahí el asunto, sino que quienes debieran estar en el interés de combatir y generar, por ejemplo, legislación para que se combata abiertamente todo eso que está produciéndose hace bastantes años ya en nuestra selva, eso que llamamos el pulmón de la humanidad, el oxígeno del planeta, pues está desapareciendo en manos de delincuentes inescrupulosos que con el aval de quienes debieran más bien controlarlos, siguen deforestando de manera brutal. Y hay algunos que lo hacen o hacen el trabajo sucio para que luego lleguen empresas que, bien pintaditas, bien bañaditas, bien olorosas, bien auspiciadas por el poder, y toman esos terrenos, no se hacen cargo de los antecedentes que fueron brutales, y... Dice que ahora van a apuntar al desarrollo. Y que hoy día están, no me cabe duda, en una campaña brutal de persecución a defensores ambientales, en una lógica de sicariato mediático prepago, que están apuntando a traerse abajo investigaciones en el Ministerio Público o de pronto acusaciones que van a tener algunas de ellas por la manera tan perniciosa como vienen disfrazaditas de correctas haciendo en la Amazonía de una manera brutal y en complicidad con las autoridades que deberían haberlas ya parado, ¿no? Entonces, son, es un problema, pero, además, aquí vamos a incorporar el papel del Congreso, que, como decía, debería estar legislando para evitar que esto suceda, y más bien la ley antiforestal, esta que se hizo por pedido de confío, por insistencia de confío, por sugerencia de confío, por lobby de la confío, pero que ha beneficiado a todos los que previamente he descrito, les da la perfecta cobertura legal para decir que lo que están haciendo no es lo que están haciendo. Y entonces, de 11 veces el distrito de San Juan de Lurigancho, vamos a pasar a 15, a 20, a 30, a 50, porque ahora ya les han dado un cheque en blanco, les han extendido una visa para destruir la Amazonía, ¿no?, Ahí están las pérdidas de los bosques amazónicos en el Perú por regiones. Esto es bien interesante e importante también. ¿Dónde están eh, ubicadas las peores acciones que generan estas mafias y algunas empresas aliadas con las mismas o no aliadas tan directamente, pero beneficiadas por el trabajo sucio que éstas les hacen antes de que lleguen? Miren ustedes, Ucayali. 35.000. Loreto, 26.000. Madre de Dios, 24.000. San Martín, 17.000. Huánuco, 15.000. Junín, 7.895 hectáreas. Esto lo ha publicado el Diario de la República. No obstante, el cultivo no es la única causa de deforestación. Las cifras revelan que Amazonas, 49%, San Martín, 36%, y Loreto, 36, 33%, son las regiones que presentan un mayor incremento de desaparición de sus bosques en relación al 21 debido a la expansión de actividades ilícitas como minería ilegal, tráfico de tierras, cultivo ilícito de coca, narcotraficante. Los bosques, porque de esto se trata, los bosques tienen una particular protección, tienen una doble protección, a pesar de que son vitales, de vital importancia para mitigar el impacto del cambio climático, regular el ciclo del agua, purificar el oxígeno y que sirve para promover de madera frutos y medicinas, estas son las regiones en el Perú que lo acumulan el 86% de la deforestación de la Amazonía durante el 22. Ucayal, ¿qué empresas están operando en Ucayal? ¿Qué empresas operan en Loreto? ¿Quiénes son los que, a través de la medida ilegal, destrozan Madre de Dios? En San Martín, ¿quiénes llegaron para, disfrazado de palma aceitera, validar todos los antecedentes que aquí aparecen como muy marcados? Junín, etc. ¿no? Este... Tendría que ser uno de los temas fundamentales del debate público, político, en los medios de comunicación con todos los sectores. Lo es no, porque muchas empresas que están asociadas a estos círculos maleados, de maleantes, auspician a varios medios de comunicación. Es más, asociados con algún estercolero, están desarrollando campañas de desprestigio a defensores y organizaciones que defienden a estos defensores que están siendo asesinados. Porque lo que quieren es que nadie los controle. ¿Qué es lo que ha pasado hasta que se empezó a publicar cosas que, por cierto, no están permitidas? Esto es un tema importantísimo, pero que no se refiere en ninguno de estos medios de comunicación que dicen ser los más importantes. ¿No? Importantes. Ahora vamos a lo de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a comenzar con lo que ha pasado. ¿no? ¿Qué significa en términos prácticos que el Poder Judicial haya parado la barbarie del Congreso de la República? Pues que las cosas regresan al estadio anterior a que se cometiera ese acto brutal. Es decir, Inés Tello de Nieco y Aldo Vázquez Ríos siguen siendo miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y ojalá ahora que están en ese cargo de manera provisional porque no se sabe cómo va a responder o resolver la sala misma que ha dado las medidas cautelares el fondo del asunto pues tienen que acelerar el paso y tomar decisiones importantes en torno a por ejemplo la señora Patricia Benavides cuyo proceso de suspensión vence en mayo me da la impresión y me parece y debieran o ampliarlo o inmediatamente ya destituirla, porque es evidente que en el transcurso de estos meses de suspensión se ha conocido en detalle una serie de elementos que no llevan sino a una conclusión: que la señora, por lo menos en el ámbito administrativo, el penal tendrá y correrá una particular suerte. Es decir, vamos a ver qué pasa ahí, pero en términos administrativos no tiene ni los perganismos ni las condiciones, sino más bien antecedentes ya. Que van en el sentido contrario a lo que debería representar un integrante a ese nivel del Ministerio Público, entre otras cosas. Pero vamos a comenzar primero con lo que me parece ha terminado siendo una muestra clarísima de lealtad a la Constitución y a los hechos. Y por supuesto, el resguardo y el cuidado de una trayectoria. Abraham Siles, que quedó como suplente en eh, el proceso de selección de los miembros de la Junta Social de Justicia que se fue adelante la comisión especial que <coughs> encabeza el defensor del pueblo como dijimos ayer en el programa y no teníamos la menor duda de que eso iba a suceder por la decencia y por la trayectoria de Abraham Siles a quien yo conozco, por cierto eh, que no iba a tener una ruta paralela, alterna, diferente iba a ser lo correcto pues le mandó una comunicación, un oficio al defensor del pueblo y no voy a leer todo porque la carta es larga, pero sí dos párrafos donde en los cuales él con por cierto, no honestidad personal, intelectual, de jurista y académico le hace saber al sacha defensor del pueblo dos cosas que eran incompatibles si es que se pretendía mantener el interés de juramentarlo el día de ayer, que estaba programado esto para las cinco o para las seis de la tarde. Le da a los argumentos, dice, como es público, ¿no? Le hace salud, como es público, público conocimiento de la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el marco del proceso judicial de amparo, ha emitido el viernes 22 por la tarde una resolución en la que otorga una medida cautelar a favor de Inés Tello y Aldo vázquez miembros titulares de la Junta. En tal sentido, el indicado órgano jurisdiccional ha dispuesto la suspensión provisional de la inhabilitación acordada por el Congreso y de los actos posteriores que se explican expiden perdón, para su cumplimiento, ordenando la reposición inmediata de los mencionados magistrados. ¿sí? La sentencia, ¿no? El corazón de la sentencia. ¿Qué cosa dice Abraham Siles? Por eso es que no querían que entre a la Junta, y por eso es que movieron cielo y tierra en la propia comisión que nombró a los actuales miembros para que no le llegara el puntaje para que entrara. En consecuencia, tratándose de un mandato judicial vinculante y de efectos jurídicos inmediatos, no corresponde a la juramentación a la que usted me convocó. Es decir, respeto lo que dice el Poder Judicial y no me voy a prestar yo para romper el Estado de Derecho. Pero Abraham sí les va más allá y por eso es que digo que es importante referir la carta que le envía al señor Josué Gutiérrez. De otro lado, debo también señalar que en estos momentos la autoridad competente para tomar juramento a los miembros suplentes que deban ser incorporados a la Junta Nacional de Justicia no es el defensor del pueblo, en su condición de presidente de la Comisión Especial encargada del concurso público de méritos para seleccionar a los integrantes de la Junta. Ello es así puesto que, de conformidad con la Constitución, la comisión especial solo debe instalarse seis meses antes del vencimiento del mandato de los miembros de la Junta y cesa con la juramentación de los elegidos. O sea, en términos prácticos le dice, yo soy un respetuoso del Estado de Derecho y el orden constitucional y no puedo ponerme en rebeldía contra una decisión de una sala de la Corte, por lo tanto, la suspensión provisional de lo que la barbaridad que hizo el Congreso es lo que hay que validar y yo no voy a juramentar. Y dicho sea de paso, señor defensor del pueblo, yo no lo haría frente a usted porque usted ya no tiene competencia para esto. Tendría que hacerlo el presidente de la Junta, pero al no darse eh, los supuestos, pues evidentemente él lo que dice y hace es lo correcto. Es decir, que no lo incorporen a la Junta Nacional de Justicia. Eso se llama, para los muñantes y compañía, de... Decencia. Decencia. Sería bueno que alguien vaya al Congreso y les haga repetir 100 veces eso y les haga escribir en la, en la pizarra 200, para que por lo menos lo incorporen a su vocabulario, porque en su comportamiento claramente no está. Entonces la Junta Nacional de Justicia suspendió las resoluciones legislativas, como corresponde, no, que declararon la vacancia contra Inesteido. Eso era lo que había. Que hacer Porque si la Junta Nacional de Justicia convalidaba la brutalidad del Congreso teniendo ya conocimiento de la resolución del de Poder Judicial, pues también se ponía del lado de la barbarie que representan estos podridos integrantes de este Congreso, que es uno de los peores que hemos tenido en nuestra historia reciente. Esta es la resolución de la Junta Nacional de Justicia suspendiendo la resolución de sobre la vacancia del cargo. Contra Inesteio. Artículo primero, suspender los efectos de la resolución tal por la que se declaró la vacancia de Luz Inesteio y de Aldo Vázquez. Siguen siendo miembros de la Junta como debió ser, no debieron nunca sacarlos, ¿no? La comisión especial de la Junta Nacional de Justicia eh, se suspendió, es evidente, y hay un comunicado al respecto que también se hizo público el día de ayer, ¿no? Ahí está, la Comisión Especial, ya por las puras es, ¿no? Como dice, ya por la es, ¿no? Hace instantes la Junta de Justicia y Oficio de Tal ha dejado sin efecto lo que ha hecho el Congreso por la resolución judicial y por lo tanto no corresponde juramentar a nadie. Pero ya Branciles le había metido su aclarada antes diciendo que no tiene competencia para eso. Bueno, pero el procurador del Congreso de la República porque algo tiene que hacer ha pedido al Tribunal Constitucional la anulación del fallo del poder judicial sobre la reposición de este bajo los comillas argumentos siguientes dice Manuel Eduardo Peña Talavera identificado con tal procurador del Congreso de la República contra el poder judicial sobre el proceso de conflicto de competencias en proceso de ejecución de sentencia ¿no? Solicitamos que con carácter de urgencia la inmediata ejecución de la sentencia emitida en el proceso competencial segundo en el expediente tal que Obre en auto se disponga a la inmediata nulidad de la resolución emitida por la primera sala constitucional de la corte superior de justicia de lima en el incidente cautelar del proceso tal 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 por contravenir flagrante y expresamente el antedicho fallo constitucional su autoridad de cosa juzgada constitucional y por constituir una clara vulneración a la interpretación constitucional dispuesta en resolución firme por el propio Tribunal Constitucional y porque en los hechos dicha sentencia de la Corte Superior ha depuesto, subrogado y anulado la sentencia competencial del Tribunal. A ver, aquí hay dos posibilidades solamente. Una, que el Tribunal Constitucional decida hacer el papel de Felpudo y decir... Tu congreso todo lo puedes todo lo haces sin ningún control y tú tienes la razón lo que sería una vergüenza pero no sería la única y no sería raro tampoco o la otra es que haga lo que corresponde que diga si bien es cierto el tribunal constitucional dijo que no se puede eh, ir en contra de las funciones que expresamente la constitución establece para el Congreso de la República, en el marco del control político, y ahí decir, se puede contrapesar una decisión del Congreso si es que se identifica algunas vulneraciones a derechos fundamentales, como por ejemplo el debido proceso. Y si la sala ha identificado que eso sucedió, es esa resolución compatible con lo que dijo el Tribunal Constitucional. Solamente hay dos alternativas la de convertirse en una bancada más del Congreso de la República o la de actuar con algo de razonabilidad, proporcionalidad y de consecuencia con lo que ya dijeron y validar lo que ha hecho el Poder Judicial. Ya los apretones, los cogoteros, los Juanito Alimaña deben estar trabajando para que el Tribunal Constitucional o se asuste o que entienda su lógica y la convalide. Aunque hay algunos miembros del tribunal que no necesitan esa presión porque ya vienen presionados, ya vienen así de ajustaditos. Pero sería un tremendo escándalo y me parece que ahí sí se generaría un ambiente de total descontrol. Y si la presidenta Boluarte ha insistido a través de su fiel escudero, el señor Adrián Sen de que ellos lo que procuran es estar, mantener el estado constitucional de, de derecho, pues se rompería una vez más porque si se haría un choque por este río. ¿No? Pero qué cosa dice en la práctica el procurador del Congreso, en el sentido de que siempre es el gurú al que consultan, y de hecho varias veces ha sido abogado del Congreso también, ha sido abogado de Keiko Fujimori y otros. El señor Domingo García Belaunde que desde mi modestísima opinión, así como otros en otros ámbitos, dejaron de ser lo que en algún momento fueron, se ha convertido en un actor político más que una referencia en el ámbito constitucional, a mí me parece, ¿no? Así como yo les mencionaba el otro día, conversando con gente muy relacionada con la lucha contra subversiva que se hizo a través del GEIN, estos valerosos miembros de la Policía Nacional a los que hay que rendirle siempre homenaje, me decía en relación, por ejemplo, al general Arriola. El general Arriola fue excelente hasta que dejó de ser policía. Y después es lo que ya está muy bien. Bueno, en el caso de Domingo García Belaunde, mi esta opinión es la siguiente. Mientras se mantuvo en el ámbito de lo constitucional, era reconocido al margen que uno pudiese discrepar de sus planteamientos. Pero desde que ya decidió hacer política, sobre todo esa que es casi por naturaleza bien convenida, pues ha terminado, para mí, no siendo un referente ya que uno pueda tomar en cuenta en serio, porque la verdad dice cosas que ya no solo van contra lo que la Constitución establece, sino contra el Estado de Derecho y proclama o vitorea, grita, entusiasmando a algunos, por cierto, que se rompe el ¿no? orden constitucional a través de un desacato que sería, totalmente impropio vamos a escuchar cuál es la recomendación que da el señor Diego este no digo sino Domingo García Grado es que esto no es sentencia pero este es un auto uh -huh. es un auto que es una sentencia chiquita provisional y además es temporal sí. pero el problema pero, es el siguiente pero mientras que ese tiempo dure si, si para mí como poder legislativo ...esa sentencia es... irrita o ese auto uh -huh. es irrito yo no le hago caso y el problema es el siguiente si yo no le caso a una orden judicial hace una sentencia una resolución menor, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero va a sancionar con siete, aparentemente, pues, porque esto... Yo creo que es nulo, ¿ah? ¿eh? ¿Lo van a anular eso? ¿eh? ¿Van a anular eso? Sí, de todas maneras. ¿Quién lo anula? ¿El Poder Judicial o el Congreso a una norma general? Y además se exponen a que voten a todo el resto de, de miembros de la Junta que han sido aprobados o no han pasado por el filtro de la institución. No... Bueno, esto es la matonería disfrazada de derecho constitucional. ¿Cómo puede ser posible alguien que ha escrito libros? Yo tengo algunos. Cuando yo tenía como referencia a Domingo García Belaunde como un constitucionalista, digamos que daba la talla en algunos temas, ¿no? Pero qué cosa dice que primero no hay que acatar un fallo del, tribunal, del poder judicial porque es irrito y no va a pasar nada. O sea, cualquiera que el Poder Judicial, o, 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 o frente a cualquier sentencia que haya el Poder Judicial, entonces, ya que nadie cumpla, porque como no va a pasar nada, entonces no hay que cumplir. Esa es la recomendación que da un constitucionalista, un profesor en materia de derecho constitucional, una persona que ha escrito y ha publicado cosas sobre derecho constitucional. Es realmente. Patético el final que cada uno le pone, algunos le ponen a su historia cuando pudieron, aunque sea un poquito, de recaudo tener para guardar la trayectoria que en algún momento exhibieron. Pero no solo eso dice que esto no es una sentencia, es una resolucióncita, es un auto, una resolución chiquitita y por tanto como es chiquitita uno decide si la cumple o no. ¿Qué cosa? Esto es una vergüenza. ¿Cómo puede ser posible que alguien se dirija, por ejemplo, a estudiantes de derecho, teniendo esa participación pública sobre algo que contraviene la esencia del Estado Constitucional de Derecho, que se sostiene en cumplir y hacer cumplir las normas y la Constitución, no más bien en desacatarlas porque a ti te parece que es chiquito? Ya está como el Congreso de la República, midiendo las pequeñeces. ¿No? Que hecho sea de paso, si uno observa, la mente de varios que ahí están representando a algunos disque partidos políticos, sí que tienen, como decía Lucho Rosel el otro día, el cerebro bien chiquito. ¿No? Pero no se puede hablar una cosa de esa naturaleza. ¿Cómo puede ser un abogado constitucionalista, profesor, que ha escrito libros, que diga que no se cumplan la sentencia del Poder Judicial? Simplemente porque la valoración del que no que le han dado la razón sea, a mí me parece que sí irrita. Y que además diga que no lo cumpla nomás porque no va a pasar absolutamente nada. Bueno, en términos concretos y reales, lo que ha pasado es lo siguiente. El Poder Judicial ha contrapesado la arbitrariedad del Congreso, basada en el Tribunal Constitucional que le habilita esa posibilidad, inclusive ya este tribunal bastante agachadito, la Junta Nacional de Justicia no ha tenido otra alternativa sino que decir que lo que ha hecho el Congreso ya no vale y, por cierto, regresar a los dos miembros que habían sacado de una manera brutal e irracional. Y Abraham Siles se lo ha puesto muy bien en un oficio al defensor del pueblo para decirle: Tú no te me alborotes porque contigo ya no es este cuento, ¿no? Esta canción no se baila contigo. Pero como el señor José Gutiérrez no debe ni tener idea, idea de qué cosa es esto, debe estar todavía consultando a sus asesores que le hacen hacer las cosas como sea. ¿No? Ahí está. Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Hay un pleito que se ha armado ahí entre dos grupos dentro de esta asociación. Miren ustedes, primero. La asociación que está presidida por Werner Salcedo, que es gobernador regional del Cusco, hizo un pronunciamiento público sobre el informe de la unidad de inteligencia financiera, que reveló que los ingresos de la señora Dina Boluarte eh, en sus cuentas bancarias, ¿no? Eh, tuvieron. Digamos un movimiento de 1.1 millones de soles de origen que hasta ahora ella por lo menos no ha podido explicar y dijo que no respaldarán un hecho que pueda terminar siendo ilegal o en el marco de legalidad. Mejor dicho, para citarlo en términos concretos, dijo que actos manchados de ilegalidad, que eso no puede producirse. Actos manchados de ilegalidad, ellos no van a hablar bajo ninguna circunstancia. Bueno, sacó este comunicado. Ahí está. Dice: Los gobernadores regionales de la Asamblea, consecuentes con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, respetuoso de la Constitución y consciente del gran momento político que enfrenta nuestro país, como consecuencia del desgobierno, del enraizamiento de la corrupción en las más altas sociedades del poder, manifestado lo siguiente: los hechos presuntamente delictivos atribuidos a la Presidenta de la República respecto al incremento patrimonial no justificado, cuyo origen no está acreditado. Deben ser materia de exhaustiva investigación en el Poder Judicial con las consecuencias legales que lo amerita. A ver, ¿qué es lo exagerado, lo raro, lo diferente, lo que no se puede eh, validar de esa primera afirmación? Nada, me parece que están pidiendo básicamente que se investigue. Y el segundo punto de este primer comunicado que salió, y digo primero porque pues sacaron otro, las regiones del país no respaldaremos actos manchados de ilegalidad y que pongan en peligro la gobernabilidad y estabilidad del país tampoco me parece raro. Es decir, deberíamos saludar que no se alieníscapen y respalden actos de manchados por la y que pongan a riesgo el Estado de Derecho y la vulnerabilidad. Punto. Pero eso no le gustó a la señora Dina Boluarte. Le molestó. Entonces, le pidió al todoterreno Gustavo Adriansen que seguramente haga lo que más sabe, que es... O rogar, pedir o hacer lobby para que la Asamblea retrocediera en su punto. Y por supuesto, estando ahí dos personajes que son tan obsesivos con los Rolex, como el señor Oscorima y el señor eh, a César Acuña, pues le sacaron un comunicado a medida. Miren ustedes, no pusieron el logo de la Asamblea Nacional los Gobiernos Regionales porque quien la preside es Werner Salcedo, del Cusco, pero sacaron y pusieron esto. El Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales no puede arrogarse la representatividad del total de gobiernos regionales al emitir pronunciamientos que no han merecido el consenso de las autoridades que lo representan. Ratificamos plenamente la voluntad democrática de las regiones que representamos y su incondicional apego al orden constitucional y a las instituciones legalmente constituidas. Pero el otro no dice lo contrario. Más bien el otro dice, para cuidar eso hay que explicitar que no vamos a respaldar cualquier cosa que sea ilegal. No, pero ellos lo toman personal, creo yo, por dos motivos. Uno, porque hay un apego al gobierno por el tema del eh, momento en el que están exprimiendo al gobierno en todo lo que ellos quieren. Y por otro lado, porque el Rolex es Rolex. De hecho, ahí hay más de una billetera que parecería se abrió para a la presidenta darle eso que lucía con tanta frivolidad, inclusive en eventos donde hablaba de romper las brechas. Dice, conscientes de la existencia de amenazas al orden constitucional que vienen siendo promovidas por intereses subalternos que buscan desestabilizar el país, afectando el desarrollo y el crecimiento en perjuicio de los más pobres, invocamos a todos los actores políticos, sociedad en su conjunto, y a todas las fuerzas democráticas a que actúen con responsabilidad, preservando la plena vigencia del Estado de Derecho y buscando asegurar el bien común. A ver, para tu carro. El punto 3 dice que hay una amenaza al orden constitucional. ¿Cuál? ¿Cuál es la amenaza al orden constitucional? Bueno, la única que yo veo es que, que la señora Boluarte y el Congreso se quieran quedar en las condiciones en las que están. Pero una amenaza, que de la que es parte el comercio que publicó esta información. O sea, el comercio es ahora golpista que está buscando traerse abajo el Estado de Derecho, ¿en serio? Dice se promovía por intereses subalternos que buscan desestabilizar el país. ¿A quién se refiere? ¿Al señor Otárola, como insinuó la señora Jaña Pérez de Cuellar, porque lo sacaron y está? ¿Picón por qué? ¿De ser poco ahora es nada? No lo sé. ¿Y que esto afecta el desarrollo, el crecimiento y el prejuicio de los más pobres? ¿Cuál desarrollo? ¿Cuál crecimiento si estamos en.? Digamos, recesión. Y la gente está igual lo peor que hace dos años, cuando salíamos recién de la brutal crisis que trajo consigo la pandemia. Y dice que lo que deberíamos hacer es que todos los actores políticos y la sociedad y la fuerza democrática que actúen con responsabilidad, preservando la plena vigencia del Estado. ¿Qué significa preservar con responsabilidad la vigencia del Estado de Derecho? ¿No hablar de los relojes? no hablar del incremento patrimonial de la Presidenta de la República, no pedir que lo investigue, no hacer pública una posición frente a que no van a avalar actos de esa naturaleza. Eso es un atentado contra el Estado de Derecho, según los gobernadores que ustedes van a ver en el Estado en un ratito. Esto es una vergüenza, cuando más bien no debieron sacar un comunicado de respaldar lo que sacó el Consejo Directivo de la Asamblea. O en todo caso llamar a una reunión de emergencia y sacar conjuntamente un pronunciamiento donde saquen uno matizado con el que salió, pero no uno que vaya en el sentido absolutamente contrario. Porque este es un comunicado sobón, un comunicado eh, echado, un comunicado alcahuete. Y dice: invocamos al gobierno central a desplegar todos los esfuerzos en búsqueda de la unidad nacional, garantizando en todo momento los principios de transparencia e integridad. Apenitas transparencia e integridad, pidiéndole al Ejecutivo: ay, tú mira, te están diciendo que tienes un millón, punto uno más y unos relojes que no sabes explicar, pero sé transparente, pues, ¿no? Y sé íntegro. O sea, ningún elemento central de la crítica y el cuestionamiento legítimos a la presidenta en este vergonzoso comunicado de un grupo de gobernadores en el que, por supuesto, aparece, también mencionado el señor Rafael López Aliaga haciendo las funciones de gobernador regional, que en este papel sí le apetece firmar, pero cuando le toca asumir la responsabilidad que de eso se deriva ya como alcalde, pues no hace nada, porque de 10.000 motos que tenía que comprar, rentar, el renting, el renting. ¿no? para que todo esté funcionando, el renting, y después las compra y compra 400, a un precio, digamos que dobla lo que el mercado plantea, ¿no? Pero aquí está la lista, miren ustedes, de los gobernadores que alcahuetean a la Presidenta de la República. Ya podría uno decir, no estoy de acuerdo con la primera versión que sacó la Asamblea, porque puede ser muy fuerte para algunos, pero no mencionar ni el incremento patrimonial ni los relojes en medio de una circunstancia en la que ese es el centro de atención de la ciudadanía, no solo por lo frívolo, sino por lo, lo, lo que puede significar en materia de falta de transparencia, es realmente una vergüenza. ¿Quién lo encabeza? César Acuña Peralta, gobernador de la región Libertad, que le recomendó a la presidenta de la República que eso, que hace, que explique y que cuente lo ilícito que es lo que ha hecho la presidenta. ¿No? Cuando el día de hoy acabe, será mañana. Cuando uno pasa a los 18, entra la adultez. <coughs> no, cuando el sol se oculta es porque el sol ya no está. Ahí está, encabezando la lista de los gobernadores regionales que han decidido ser los cómplices de la señora Dina Boluarte, por lo menos políticos, porque no se ha logrado claramente determinar todavía si hay ilicitud en lo que se le imputa. Pero en términos de no solo ser, sino parecer, evidentemente aquí lo que tienen no son gobiernos subnacionales, sino centros de alcahuetería vergonzosa. ¿No? Ahí está. Y el señor Gustavo Adrián Sen, molestísimo, como si a alguien eso le surtiera efecto y a alguien le importara, sobreactuando para decirle a la presidenta, yo soy un poquito inclusive más kamikaze que, que otáverla. Así. Que quiere mucho, como dice la canción. Vamos a escucharlo. Hemos leído con preocupación un comunicado inmerecidamente eh, violento, ofensivo, dirigido al gobierno y que va en contra de los esfuerzos de gobernabilidad que se están llevando adelante. En un acto que consideramos impropio y cuando no ligero, hemos leído con sorpresa el contenido de un pronunciamiento que estamos seguros no representa a la totalidad de los gobiernos regionales. Muy por el contrario. Estamos seguros que la gran mayoría de gobiernos regionales están convencidos del esfuerzo que día a día se está haciendo codo a codo a su lado para solucionar los grandes problemas que tenemos en las regiones. Ahí está el señor Adrián Sen compungido, ¿no? Con, digamos, el señor fruncido. Tono reflexivo, no preocupado, dice que este es un pronunciamiento impropio, sino ligero, y que lamenta y cree que no todos comparten eso. Entonces, basta que mandó el santo y seña, y en cuanto terminó la conferencia, le dieron su comunicado encabezado por el señor Acuña, diciendo: Eso que sacaron los otros, no lo tomes en cuenta porque aquí estamos los que te hacemos barra. Y entonces el Perú se convirtió, a propósito de esto, en un país estable, democrático, próspero, realmente suficiente para resolver los problemas y las brechas que tanto nos aquejan cotidianamente. Entonces ahora ya tenemos gobernabilidad, ya tenemos la economía saneada, ya la decencia regresó a la política, ya no tenemos malhechores disfrazados de autoridades, sino estamos en un país que la OGDE debería, sin ninguna exigencia, dejar pasar y ponerlo en el número uno de sus invitados de lujo. Por favor, se dan cuenta cómo el ejercicio del poder. De esta manera, ¿no es cierto? Donde muy poquitos tienen la Sartén por el mango y hacen lo que le vienen gana, les permite también maquillar una cosa que es grave y vergonzosa. ¿Cómo puede ser que los gobernadores regionales no tengan un punto de vista crítico frente a algo que el Ministerio Público va a averiguar de todas maneras y se va a saber? Y la señora Boluarte no solo va a ser la primera presidenta, sí, la primera presidenta, pero en Barbadillo. Por los muertos y probablemente por varias cosas que hoy día estos gobernadores también están avalando. ¿No? Así es como estamos. Y el show de señor Adrián sin no ha tenido un solo, un solo acto, porque él en ese sentido es bien esforzado. ¿No? Con él no necesitas esperar los tres llamadas para iniciar la función. Él antes de que ames a la primera ya está actuando. ¿No? Se ha molestado porque le han comparado con el gobierno de Castillo con lo que pasaba en la casa de Zarratea porque si se pierde se pierde el cuaderno de ocurrencias de la casa de la presidenta de la República no solo está frente a incompetentes sino que me da la impresión que hay algo que ahí aparecía anotado que puede no haber sido muy conveniente para las partes y entonces desapareció ¿Qué cosa es lo que se hace? Seguro van a sacar al su oficial que estuvo ahí, y van a echarle la culpa, pero va a pasar lo de siempre. Ocultar lo que ahí más bien podría ser elementos a seguir o pistas a continuar para poder determinar de pronto algunas eh, acciones que no necesariamente de pronto se condicen con ser presidente de la República. Pero vamos a escuchar al señor Gustavo Adrián Sen que yo creo que cuando deje de ser presidente del Consejo de Ministros, que me da la impresión va a ser dentro de no mucho, ¿eh? no mucho, podrían contratarlo para una novela turca como protagonista. Vamos a ver. Me parece inaceptable que nos comparen con el gobierno golpista anterior y en segundo lugar que se pueda hacer una asociación de los ilícitos que todos sabemos se producían en la casa de Zarratea con los que eh, con las acciones normales y familiares que se pueden realizar en los domicilios de la presidenta del que hablo de los ministros eh, todos recordamos con por lo menos estupor lo que veíamos que ocurría en Zarratea son casas de familias, casas de familias honorables y donde lo que hacemos es desarrollar Vida privada, por eso es que nosotros hemos pedido el respeto a este espacio privado. El señor Adrián Zen sí que tiene esa vocación, este sí es un convencido, ¿no? Molesto, dice, estoy viendo con estupor que nos comparen con el gobierno golpista de Castilla. A ver, vamos a quedarnos ahí. Gobierno golpista de Castillo. ¿Quién era la vicepresidenta del golpista Castillo? La señora Dina Boluarte. ¿Quién fue su ministra más longeva, más antigua, que más duró 16 o 17 meses? La señora Dina Boluarte, que ahora es la jefa del señor Adrián C. ¿Quién, pese a todo lo que pasó en la casa de Zaratea? Todo lo que pasó en la casa de y sí que pasaron cosas en la casa de Saratea se quedó, no le exigió, no le puso una condición, no renunció la señora Dina Boluarte. Entonces, ¿por qué se molesta, se pica, se amarga, se enfurece, se irrita el señor Adelcín si su jefa era en ese momento una de las personas más cercanas al señor Pedro Castillo? con todo lo de Zaratea. De hecho, ella iba a Zaratea también y ahí se le captó varias veces. Y dice el señor Adrián Zen, que no solo lo, no lo compare, sino que de lo que se trata aquí es de vida privada, de asuntos relacionados con cuestiones familiares. Bueno, lo mismo que decía el golpista de Castillo, ¿no? Que se iba a tomar su caldo verde ahí, que se iba a comer. Su este, buenos potajes que le preparaba la mamá de un amigo, por lo menos dos o tres veces por semana. Eso es lo que decía. Entonces, si era privado y familiar y personal, según Castillo, sus visitas a Zarratea, porque el señor de no le creyó a Castillo y porque si sí le creía a la señora Boluarte de que ese libro de ocurrencia que se ha producido solo registra asuntos familiares. La señora Dina Boluarte estuvo durante todo el tiempo de lo que pasó en Sarratea cerca de Castillo. Y ahora este señor se hace como el inocente. Y queda como... Llene usted la frase. Llene usted la frase. La señora Leslie Urteaga, que es ministra de Cultura, le preguntaron ayer también sobre este tema, ¿no? sobre los Rolex, sobre, en fin, el desbalance, el presunto desbalance de patrimonial, etc. Y dijo lo siguiente, vamos a escucharlo. Yo creo que hay un ruido innecesariamente, sí, ¿eh? yo creo que hay un ruido político, y creo también que hay que ver todo lo que se está haciendo desde el gobierno, desde la gestión y desde cada uno claro, de los sectores. Claro, pero una cosa y creo no, no ataca la otra, ¿no? Creo Porque también, se puede estar haciendo mucho, digamos, es una materia abierta a discusión, pero eso no quiere decir que como se está haciendo mucho, entonces no vamos a discutir esto. No, no, no. Y creo también que la presidenta el Premier y todos nosotros hemos sido firmes en que respetamos los fueros y que vamos a ir, en este caso la presidenta, a sí. la instancia correspondiente que ya inició las investigaciones. Sin duda. Eso. ¿A usted no le llama la atención lo de, lo de los Rolex? Yo creo, sí, nuevamente, sí. que la presidenta va a dar las explicaciones en la instancia correspondiente, pero también tomando tu preocupación desde el punto de vista político, también creo que desde que ella ha asumido, no está tranquila o no está tranquilo el gobierno, porque siempre alrededor hay algo que va saliendo y va saliendo y va saliendo. Entonces, no sé, me pregunto, ¿es porque es mujer? ¿Es porque tiene.? No, no me acuerdo que en otras gestiones haya visto en los relojes de, otras, de mm. otros. No, pero había otro... ¿Se dan cuenta la talla de quienes hoy día son los ministros de la señora Bolvarte? ¿No? Dice que desde que entró no la dejan tranquila la presidenta Boluarte. ¿eh? Si es la presidenta a la que menos se le ha fiscalizado en los últimos tiempos, por la complicidad de los medios de comunicación que entendieron en su ascenso a la Casa de Gobierno, ¿no? casi una reivindicación del fraude que amplificaron, porque gobernaron a través de ella los que perdieron, y que los medios auspiciaron. A la señora se le han pasado absolutamente todos los medios y los políticos. Por la décima parte de lo que Dina Borarte ha hecho hasta ahora, a Castillo ya lo hubieran vacado, y a Kuczynski también. Y dice, yo no he visto a alguien que estando en el poder, le hayan estado mirando los relojes, claro, porque no tenían, pues, Rolex los anteriores. La que tiene Rolex es la señora Boluarte y no hay manera que con lo que ha tenido como ingresos en los últimos tiempos se haya comprado por lo menos cuatro. Y el señor Oscarín ha salido a decir que él compró justo en diciembre del año pasado, justo cuando la señora Boluarte entró a ser Presidente de la República un reloj con las características del que se le ha este, fotografiado a la presidenta. Y dice que lo compró para regalársela a una familiar muy querida. Y que ésta se lo ha devuelto y por eso lo tiene medio ya usadito. Qué casualidad. Y a la señora, este, Urteaga, no le parece que eso sea algo que hay que imaginar. Y dice que de pronto es porque es mujer. No, más bien, la señora Boluarte ha utilizado su condición de mujer como coartada para evitar que la fiscalicen. Porque ha dicho en más de una oportunidad que es la primera presidenta mujer, que es una mujer andina, que es una mujer trabajadora, una mujer, etcétera, etcétera, para evitar la crítica y el cuestionamiento. Pero son tan explícitos y evidentes algunos actos que ella ha producido o protagonizado que merecen ser interpelados y fiscalizados de la manera como ahora recién se está haciendo. Y digo, pensando en los medios más eh, conglomerados, consorciados y concentrados, porque la prensa independiente sí ha sabido hace ya un buen tiempo poner los puntos sobre las CIES en el ejercicio en general del poder y en particular lo que le toca a la señora Bolvar como la encerrona que fue la que sacó esta información que hoy día se ha convertido y con razón en lo principal. En lo principal, ¿no? Pero bueno. Así vamos. Eh, la señora Patricia Chirinos, ¿no? Que es lo que mejor representa la política de estos tiempos, o sea, la política eh, poco comprometida con los intereses nacionales y más relacionada con los asuntos muy, 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 muy particulares, ha eh, puesto en su cuenta de Twitter un pedido que le ha hecho al Poder Judicial para que defina cuál es el fiscal competente para investigar a congresistas. Es decir, como no le ligó el intento de traerse abajo a la doctora Delia Espinosa como competente después de que el fiscal de la nación le diera esta atribución, que él por supuesto tiene, pero al ser él una persona que iba a participar en el caso como testigo, pues para curarse en salud, dice no, que sea otra de mi rango que investigue. Entonces, como no la han podido sacar ahí, porque hay una resolución judicial que ha desestimado lo mismo, porque es lo mismo lo que presentó la señora Patricia Benavides, o sea, Banedo, según el teléfono del de señor Jorge El Castillo, eh, ella también hizo ese pedido. Y ahora he ido donde un juez. Ante los actos ilegales que viene realizando la Fiscalía en las investigaciones en mi contra, en grupos legisladores, he recorrido a un juez supremo de investigación preparatoria para que se defina cuál es el fiscal competente para investigar a un congresista. Nuestra o cuestión es muy clara. Solo el fiscal de la nación y no una fiscal suprema puede abrir investigación a un congresista. No duden que lucharé hasta el final por defender mis derechos. Bueno, que luche todo lo que quiera, pero la realidad es una y esa realidad dice que... El fiscal de la Nación correctamente y con resolución le da a la doctora Delia Espinosa la potestad de investigar para evitar justamente por su pronunciamiento público de renuncia de la señora Patricia Benavides para que no se contamine la investigación. Al contrario, debería Patricia Benavides agradecer que ha dejado de investigar él porque no vaya a ser que en esa condición pues no actúe de la manera imparcial que debiera, ¿no? Pero se dan cuenta cómo cuide Tómbola, a donde vaya. Esto es en realidad, él voy a meter donde sea un recurso para poder sacar adelante todo, ¿no? Entonces, así es como están las cosas. ¿Y por qué en el Congreso de la República no va a pasar nada con Dina Boluarte por el tema este de su incremento patrimonial no sustentado, por lo menos hasta ahora? Porque miren ustedes, 53 congresistas, 53 aumentaron su patrimonio según sus declaraciones juradas. Ángel Páez ha publicado este cuadro, bueno, que ha circulado ayer y lo ha publicado la República. Declaraciones juradas presentadas a la Contraloría por 53 congresistas que registran sorprendentes incrementos de patrimonio en solo dos años de gestión, lo que merece una explicación exhaustiva. Entonces, tú no le puedes pedir, ¿no? a los burros que hablen de orejas. No, no, porque digamos sería muy aburrido, porque sería más que una disertación, un repaso, una lectura de lista. ¿No? Y aquí está, 53 congresistas que han incrementado su patrimonio producto de ser congresistas. Qué rica vida, qué rica vida. ¿No? Bueno, voy a ir terminando ya en un ratito. Y quiero, este, solamente dos notas porque el Estado constitucional de Derecho te da herramientas para poder pelear contra los que cometen delitos y uno tiene que parar esa ese intento de amedrentar y acosar que determinados grupos tiracaca quieren hacer contra organizaciones y personas, en este caso y en particular, que integran el IDLO, quienes lo representamos. Pues bueno, hay dos noticias importantes que hay que dar a conocer en el estricto ¿no? uso lo que la democracia y la ley y la constitución prevén para defenderse de alguien que, por elementos que nosotros hemos identificado, tenemos la certeza que han cometido delitos o que presumimos que han cometido delitos para que lo valore el sistema de justicia. Primero, la fiscalía de San Isidro ha abierto investigación preliminar. Contra miembros de un grupete que se llama La Insurgencia, me parece, y ya se abrió una investigación preliminar. ¿No? Ahí está, en contra de, ahí está, la Fiscalía de San Isidro, de la investigación preliminar por banda criminal y acoso contra Flor Contreras León y Ricardo Alvarado, integrante del grupo violentista La Insurgencia, dice Carlos Rivera, por ataque contra Gustavo el Elenbode. Gran abrazo a Gustavo, por supuesto. ¿No? Ahí está. Ya les abrieron una investigación. Ahora, pues que vayan a llevar sus bolsitas de caca a ver qué pasa en el Ministerio Público. Luego, también hay otra que también ha comunicado Carlos Rivera, ha abierto proceso penal a eh, otro personaje, ¿no? Que se llama Benjamín Héctor Israel Vidal Gil, que se cree el eh, intocable, el bacán del barrio, y ha salido a difamar de una manera. Incontinente contra Gustavo Gorriti también. Y bueno, ya también se ha abierto una, este en el Poder Judicial, ¿no? eh, una causa por el delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada en contra de Gustavo Gorriti. Bueno, a ver, vamos a ver ahí cómo repite sus. Eh, difamaciones bueno así vamos a seguir y hay en lista varios así que espérense que les va a llegar de todas maneras a veces es un poquito de tiempo pero van a llegar bueno voy a ir a una pausa voy a regresar en un instante porque voy a conversar con juan de la puente abogado constitucionalista analista político politólogo escritor en fin profesor universitario que siempre es para nosotros un gusto tenerlo aquí en el programa así que no se mueva resume. Hemos presentado el editorial con Black Serpuesta. Para estar siempre informado en lo político, en lo social, para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo, para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Ahora también estamos en Spotify. Búscanos como no hay derecho y escucha el editorial de Gladstar Tuesta. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. www.idlradio.pe Información, análisis y debate. www.idlradio.p Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Síguenos en Instagram y búscanos como IDL Radio, Noticias, Análisis y Opinión. Síguenos en Twitter, búscanos como IDL Radio, Noticias, Análisis y Opinión estar siempre informado en lo político en lo social para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo para saber de lo que nadie se atreve a denunciar www.idlradio.pe con análisis de verdad es una producción del instituto de defensa legal ahora también estamos en spotify búscanos como no hay derecho y escucha el editorial de Gladzer tuesta www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Síguenos en Instagram y búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. www.idlradio.pe Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Síguenos en Twitter, búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. Para estar siempre informado en lo político, en lo social. Para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Ahora también estamos en Spotify. Búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Tuesta www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. Www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Continuamos en No hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa temprano también cuando en mis comentarios. Juan de la Puente, ustedes lo conocen bastante bien, reconocido analista político, abogado, constitucionalista, escritor, profesor. Bueno, en fin. Y siempre es un gusto, como digo, tenerlo aquí en el programa. Y él ha tenido la gentileza de separar unos minutos para poder eh, justamente juntarnos esta mañana. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Un gusto, Glaster. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Gracias a ti por tu tiempo. Eh, ¿Cómo te ha parecido el desenlace, por lo menos, de este capítulo de la Junta Poder Judicial-Congreso de la República? Porque hasta hace unos días el Congreso se frotaba las manos diciendo, logramos, no sé si el objetivo total, pero parte el objetivo que era sacar a dos de sus integrantes, que eran Aldo Vázquez y la doctora Inés Tello de Nieco. Pero ahora el Poder Judicial les ha a la fiesta diciéndoles se han vulnerado derechos fundamentales y por lo menos provisionalmente hasta que resolvamos el fondo, los señores que regresen a hacer lo que eran antes de esta arremetida congresal. Y el Congreso ya en una reacción más o menos eh, natural en su caso, ha dicho que no lo van a permitir y han ido al Tribunal Constitucional a pedir que anule la resolución del Poder Judicial porque ha desacatado el mandato expreso que dice haber planteado en la competencial que tuvieron también con el eh, Poder Judicial hace algunos meses. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué cosa nos está diciendo eso en clave de Estado de Derecho y en fin, de pesos y contrapesos? Bueno, lo que ha hecho el Poder Judicial es eh, continuar con una línea que ya en el pasado se inauguró. Eh, de reposición de derechos cuando son violados los derechos fundamentales, entre ellos, por ejemplo, el debido proceso, la motivación, no la sustracción eh, de eh, los, los cargos, en el caso, por ejemplo, de estos dos magistrados, la falta grave no está tipificada, por ejemplo, ¿no? y eso es un asunto que está vinculado a la motivación y al debido proceso al mismo tiempo. En la década pasada, dos casos, eh, en dos casos, el Poder Judicial le mandó la plana al Congreso. En el caso del presidente García, cuando fue sancionado por la mega comisión, y en el caso del congresista Javier diez Canseco, que fue sancionado precisamente eh, violando estos dos principios, ¿no? el, el debido proceso y la, y la motivación. Entonces, lo que ha hecho el Poder Judicial en realidad es continuar con esta línea de aplicación y ahora forta, fortalecido con eh, esta decisión del año 2022 del Tribunal Constitucional de esta sentencia, cuando faculta y señala expresamente, a diferencia del pasado, señala expresamente que cuando se trata de violación de derechos fundamentales, el Poder Judicial puede asumir la tutela. De determinados derechos. Ahí me parece que no hay, digamos, grandes novedades. La novedad está en el Congreso que insiste en sacar a estos dos miembros del, de la Junta Nacional de Justicia y en vez de apelar, no sé si finalmente apelarán. Creen, eh, creen que puede inaugurarse de mutuo propio, arbitrariamente, una vía distinta que es la del Tribunal Constitucional, cuando la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional, establece claramente cuáles son los casos en los que puede este, eh, intervenir, ¿no? Y este es un uh -huh. caso en el que todavía estamos en una fase distinta, ¿no? Así es. En un así. momento distinto. Además, porque, claro, tendría que ir más bien el afectado. En agregado constitucional, si sí, en la Suprema, como segunda instancia, no le dan la razón y considera que esto ha sido, digamos, injusto. Y al tribunal. Claro, ellos quieren saltarse hasta a, al tribunal constitucional. Pero el hecho que no es conducente en términos procesales, eh, Juan, sí te dice el apego del Congreso al tribunal. Es decir, vamos donde el amigo, me da la impresión, ¿no? Porque claro, la apelación ¿no? es lo que corresponde, ¿no? Absolutamente, no. Él, además. Casi como una especie de confesión, ¿no? De alguien que se siente desautorizado y entonces voltea donde. Eh, en el lado en el que puede ser protegido sus intereses. No estaríamos en este caso discutiendo esto, si es que no se hubiese ingresado peligrosamente en los últimos años al terreno de la judicialización de la política, en que los actores no pueden administrar especialmente los actores políticos como el ejecutivo legislativo no pueden eh, sustanciar sus diferencias y entonces eh, con métodos políticos y entonces violan reglamentos festinan trámites violan el debido proceso la motivación adecuada y entonces claro las personas que están eh, que se sienten eh, de algún modo eh, vulnerados en sus derechos acuden como corresponde al poder judicial el poder judicial si sí participa en el equilibrio de poderes pero claro no participa en términos políticos de acuerdo a la teoría participa entregando y quitando reponiendo y diciendo resolviendo controversias entonces eh, el poder judicial está en lo que le corresponde nadie debería en su sano juicio decir cómo los jueces amparan a los señores de la Junta Nacional de Justicia instituidos. Es una revisión básica del equilibrio de poderes y de, y de la teoría del equilibrio de poderes indicaría que el poder judicial está en lo que le corresponde. Sí, ahora, pero bueno fuera que la motivación del Congreso, al margen de la discrepancia que podríamos tener si ese fuera el caso tuviera una base, pues, doctrinaria, jurisprudencial, hasta ideológica, ¿no? En el sentido de el manejo del sistema de justicia en una sociedad democrática. Pero todo parte de intereses muy concretos y mundanos. Por ejemplo, esto que ha hecho el fiscal de la nación de eh, evitar él ser el titular de la investigación a los congresistas y a la señora Patricia Benavides, porque considera que él siendo testigo o proyectando la posibilidad de que lo puedan citar para que dé su testimonio en el caso, no pueda, digamos, garantizar la imparcialidad que corresponde a un caso de esa naturaleza y la cede a la señora Delia Espinosa. Pero ahora lo están cuestionando en sede judicial y ahora ha ido a la Suprema también la presidenta, la señora Patricia Chirinos, diciendo que defina de una vez por todas qué fiscal es el que corresponde, que la investigue a ella como congresista. Es decir, todo tiene una motivación que está directamente relacionada al caso, no digamos a la discusión sobre la justicia, que podría, digamos, uno decir hasta podría ser interesante. Estamos hablando de un Congreso donde gran parte de sus miembros, que son parte de, del proceso, sea como investigados en cualquiera de sus etapas, usan las prerrogativas constitucionales que le da precisamente la Carta Fundamental para legislar o tener iniciativas sobre el conjunto de la agenda pública para defenderse personalmente. Y eso en realidad es una uh, 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 conducta totalmente abusiva y arbitraria. Es curioso, ¿no? Pero el Congreso es en el fondo casi casi está operando como una agencia legal y constitucional de los intereses privados de los parlamentarios investigados. Esa no es la naturaleza del parlamento. No olvidemos es. que, no, no que los parlamentarios representan a la nación, ya. Y entonces esa representación de la nación lo han puesto a un costado y están convirtiendo al parlamento en una representación privada. Es una especie de privatización de la acción parlamentaria. Eso obviamente es. en cualquier discusión constitucional de fondo aparece, ¿no? Es decir yo hago los procedimientos no como persona investigada, sino jalo, arrastro al parlamento a que termine defendiéndome personalmente en un proceso de investigación. Las prerrogativas parlamentarias a los que se le entrega a los congresistas son prerrogativas individuales, ¿no? Y ahora se han convertido en prerrogativas incluso colectivas. He visto un pronunciamiento del presidente del Congreso el día viernes rechazando el fallo de, de la sala constitucional en relación al tema de la Junta de Nacional de Justicia. Y él es un primus inter pares. Él no Así puede es. hablar al nombre del Parlamento. El que habla al nombre del Parlamento en lo que le corresponden son sus comisiones cuando dictaminan, deciden, o el Pleno del Congreso. Pero él no. Él no es titular Así. de un poder. Bueno, ahí, por ejemplo, hay una infracción constitucional, ¿no? Sí, ahora, por eso es que en el discurso la insistencia en el primer poder del Estado, ¿no? Que es un poco el subconsciente, en el sentido de, pues, en esa condición hacemos lo que nos da la gana. Pero claro, lo que pasa es que, por función, además que se deriva de la Constitución de manera expresa, tienen la posibilidad de elegir, por ejemplo, a quienes debieran controlar cuando hay estos choques de poderes como el Tribunal Constitucional. Entonces ahí lo que prima en la elección de los magistrados no es ni la trayectoria, ni la vocación constitucional, ni etcétera, sino es la cercanía o el feeling con el Congreso y sus objetivos. Entonces también tienen la posibilidad de tener esa cobertura casi siempre garantizada. O sea, es decir, o el defensor del pueblo o el Contralor General de la República. Es decir, esta, como tú bien has dicho, privatización del Congreso no es solo para que usando su función se proteja en casos concretos ellos, sino que al tomar otros poderes, otras institu instituciones autónomas, tengan también la cobertura un poco por fuera del Congreso, ¿no? Sí, porque además, eh, tienes razón, porque además esta idea de que el Parlamento es el primer poder del Estado, es una idea que ya no soporta, o sea, un estudiante quinto de secundaria sabe que eso no es así y como un congresista que tiene varios años insiste en eso, es una especie de repetición de algo que no existe porque no tiene otro argumento. Si mi único argumento es que yo soy el primer poder de estado significa que en realidad no tengo argumentos, ¿no? Porque no, no puede acudir a mí la razón y entonces por eso insisto en algo que claramente no es cierto. Sí, ahora, y saliendo, po aunque no del todo del Congreso ni de esta discusión, sino más bien de la viabilidad de los pedidos, ¿es probable desde tu punto de vista que se pueda revertir lo que ha hecho el Poder Judicial en el corto plazo? Porque no se trata de, digamos, esperar el tiempo que sea necesario para conseguir el objetivo que tiene el Congreso. El asunto es que ellos también están en apremio porque hay cosas que la Junta tiene que resolver ya ya. No, y uno de los elementos centrales de esta disputa es la suerte de la señora Patricia Benavides, está claro. O sea, es decir, uno de los elementos que ha distorsionado todo esto es salvar la o que retorne la señora Benavides, que podría ser en mayo cuando se le vence la suspensión. Pero ahora que la Junta otra vez está recompuesta, podrían tomar la decisión de ampliar esa suspensión o de destituirla. ¿Tú cuál crees que, eh, o sea, qué cosa puede realmente pasar, más allá de lo que a ti te parezca que debe pasar, qué puede pasar en términos prácticos en esta disputa? Sería muy difícil que el Tribunal Constitucional se aboque a una causa. Tendría que eh, producirse, digamos, una decisión eh, y un pacto arbitrario entre sus miembros o la mayoría de sus miembros para tomar una decisión. En este momento no tengo elementos para señalar que así sería. Y en, en sede judicial eh, va a ser muy difícil que una instancia superior eh, revoque lo que ha señalado la sala. Yo he leído detenidamente la sentencia de la sala constitucional y es la primera vez en que encuentro, aunque no lo dicen directamente, pero lo ponen con todos los elementos para concluir, de que la justicia cree estamos frente a un, tome un poder tomado por intereses privados y no necesariamente democráticos. Sí. Lo dice, digamos, entre líneas, y la cadena de argumentos, que son argumentos procesales, pero también argumentos político-constitucionales, o para ser más precisos, estrictamente constitucionales, eh, lo, eh, hay una cadena entre ellos, que es separación de poderes, equilibrio. No abuso, uso de las figuras, la no motivación, la inexistencia y falta grave. Lo que la sala nos está alertando es de que hay un poder tomado por intereses sí. privados. Y yo digo, será, va a ser muy difícil que una, eh, una, una sentencia o un fallo de una instancia superior, ¿no? Revoque motivada y justificadamente cada una de las razones de la sala, de la sala constitucional. Por esa vía, lo que yo aprecio en todo caso es más bien una confirmación. Sí me parece gravísimo que ahora, sin ningún empacho y de manera desembosada, el Parlamento actúe en favor de la ex fiscal Benavides ya sin ningún miramiento. O sea, considerando que es ella la que podría librar de las investigaciones que se han iniciado a una buena cantidad de, de parlamentarios. ¿no? Es decir nuevamente sí, pues. este claramente la idea de la privatización de la función parlamentaria claro claro ahora y pasando a otro asunto que está más relacionado con el ejecutivo en particular la presidenta no se ha puesto en el centro de la atención como corresponde creo yo eh, dos elementos no uno que tiene que ver con esta digamos este ostentosa manera en que la presidenta de la república, y frívolamente, yo sea de paso, pues muestra unos relojes que no puede justificar claramente, ¿no? El caso de los Rolex, que inicialmente quisieron como bajarle el tono y presentarlo como un asunto circunstancial y menor, pero ha terminado siendo sustantivo en la discusión y en el debate sobre la transparencia gubernamental. Y por otro lado, este supuesto incremento, o este incremento patrimonial, porque el incremento se ha producido, lo que hay que saber es cómo así de 1.1 que ha determinado la unidad de inteligencia financiera en la Presidenta de la República. Esos elementos, ¿qué tan centrales van a ser en el desenlace ya no político-judicial, sino más político en el sentido de la suerte de la Presidenta y del Congreso? Porque están también muy vinculados. Yo creo que para efectos prácticos, es decir, del funcionamiento del, sist del sistema, del gobierno. El gobierno de la señora Boluarte ha terminado. Es decir, eso no significa que hoy, mañana o pasado salga del poder. Pero digamos, eh, la promesa de la sustitución, de la sucesión constitucional del 7 de diciembre luego del golpe fracasado de Pedro Castillo, era una promesa de continuidad e incluso una promesa que arrastras podría... No, llegar hasta el 2026 yo creo que esa promesa se ha cortado ha sido infructuosa podríamos decir fue engañosa eh, ha sido una promesa además este cruenta con muchos muertos a lo cual ahora se suman estos casos de corrupción o por lo menos de opacidad en el manejo público yo sé que hay un problema en el Congreso en el sentido que eh, lo principal para el Parlamento es que el gobierno dure hasta el 2026 para que el Parlamento dure hasta el 2026. Esa, digamos, es la razón de la existencia del régimen político. Pero me parece que el gobierno se ha desfondado. No ha sido golpeado por, una, por un choque externo. No hay una explosión. Se ha producido una lenta implosión. Y es un caso muy extraño porque las caídas de otros gobiernos en América Latina en los últimos 20 años, salvo el caso del señor Lugo en Paraguay, han sido básicamente por choques externos, con movilización de la gente. Nosotros no tenemos ahora un país movilizado necesariamente en las calles y lo que tenemos es una especie de deterioro, ¿no? Paulatino de un régimen que ya no tiene fuerzas. Y el hecho de que mañana o pasado se presente una moción de vacancia y no pueda y, y no tenga los votos necesarios para admitir o para aprobarla, no significa que el gobierno eh, tiene la vida comprada. Por eso digo, para efectos prácticos, ¿no? el gobierno está suspendido en el aire. Me parece que el gobierno como tal ha terminado. No sé qué hará el Parlamento el día 3 frente al gabinete del señor Adrián Sen porque. Se supone que hay cuatro ministros interpelados, o sea, el Parlamento va a votar en favor de un gabinete con cuatro ministros eh, interpelados. Y entonces, claro, las, hay bancadas que no tienen nada que perder, pero por ejemplo, hay una bancada que es la bancada del Fujimorismo, que ahora es abiertamente la mayoritaria con 23 miembros, que tiene cosas que perder, porque ahí están las encuestas, ¿no? Es, la señora Fujimori tiene, sí. digamos posibilidades de, de seguir actuando en política y entonces van a tener que pensar mucho para atar sus próximos dos años a la vida de un gobierno que tiene estas características. Eso es un problema serio para la democracia también, para el sistema político en su conjunto, porque tengo la impresión que el gobierno ha rebajado su actividad a, a mínimos y entonces también uh -huh. hay una especie de inmovilismo. Un cortoplacismo en, los, en, en la mayoría de ministerios, y hay decisiones que se están tomando incluso con la contra la tradición de algunos sectores. Esta entrega de 100 millones de soles al gobierno regional de Ayacucho para la construcción de un estadio en un territorio donde hay pobreza, pobreza extrema, inseguridad alimentaria y anemia, por ejemplo, me parece que es gravísimo, ¿no? Entonces, sí. yo diría que estamos en ese momento en que, si bien es cierto, la, no hay fuerzas en el Parlamento que garanticen el fin de este gobierno, en términos reales de la política cotidiana, el gobierno ha terminado. Sí, ahora, pero digamos, yo, yo coincido en eso, eh, pero le incorporaría otro elemento que en el marco de esa caracterización creo van a saber aprovechar y tú has puesto un ejemplo, el de Oxcorima, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, yo lo que creo y he dicho hace tiempo, aunque puede ser un poco fuerte, pues es la lógica pues del prestamista gota a gota, ¿no? Creo que lo conversamos la vez anterior, es decir, que te da, te da y a cambio te sube el interés. Y eso es lo que está haciendo. Mira, tú has puesto el caso Oxcorima, 100 millones para un estadio. Y justo coincidentemente la aprobación después de que la señora aparece con el Rolex, que es otro elemento que, digo, no es el sustantivo, pero también podría serlo. Pero, por otro lado, tienes a López Aliaga con el Ministerio de Economía y el sobreendeudamiento de la Municipalidad de Lima. O sea, eso ha sido producto de un apretón, de un ajustón. O sea, eso el Ministerio de Economía, en otros contextos, no lo hubiera hecho de ninguna manera. ¿Por qué lo hace ahora con López Aliaga? porque López Aliaga pues, le ha subido el, el interés, o sea, le está diciendo, bueno, ahora en medio de tu debilidad que vas a pelearte con nosotros, ¿no? Yo creo que eso es lo que van a seguir. Y me da la impresión, y acá te paso para una reflexión sobre esto, la disputa o la pelea entre los dos comunicados de ayer de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales versus otros gobernadores que apoyan al gobierno. Es un poco eso también, es decir, ¿cómo le sacamos provecho a una presidenta que ya no es presidenta, pero que puede firmar todavía, ¿no?, Sí, eso, lo de ayer de las regiones me, me preocupa bastante porque el año pasado, por lo menos en el primer semestre del año pasado, las eh, regiones eran como interlocutores de sus sociedades contra un poder eh, en dificultades, cuestionado y en el contexto de estas de, de las de las manifestaciones y eh, sus resultados violentos y, y sangrientos. Esa interlocución se ha ido perdiendo, pero se ha ido perdiendo también con la legitimidad. Muchos de los que firman el comunicado de solidaridad con el gobierno son ya eh, gobernadores regionales producta, pues, eh, profundamente desprestigiados y rechazados por sus poblaciones, algunos incluso con, con investigaciones eh, que han empezado. ¿no? En, en sede del Ministerio Público. Eh, ¿A dónde me lleva esto? A señalar que estos manejos, esto, este manoseo de las instituciones, como por ejemplo el caso que, que señalas, los casos que, del Ministerio de Economía y Finanzas, eh, termina de, de encallecer, de, de profundizar eh, un rechazo que ahora no se expresa pero que se va a expresar con muchísima fuerza en el momento en que haya elecciones. Es decir, yo llamo la atención de aquellos sectores que tienen opinión y capacidad de influir esos llamados poderes fácticos, ¿no? la idea de ganar tiempo con este gobierno en estos dos años va a terminar siendo muy complicado, ¿no? va a terminar siendo terriblemente perjudicial para el sistema en las elecciones del año. 2026 si son las elecciones en ese momento antes. Es decir, la, el alimentar el rechazo ciudadano. Después no se quejen cuando aparecen fuerzas populistas de derecha o de izquierda, ¿no? Intentando ponerse sobre la cólera y el rechazo ciudadano. Las mismas encuestas ya van diciendo, ¿no? O sea... Hay zonas del país donde más de la mitad de las personas dicen que no están interesadas en política. Y no es que no están interesadas en general en la política, no están interesadas en esta política, en esta así forma es, de hacer política. Es. Y son personas que políticamente van a reaccionar el año 2026. No, y además, digamos, su no representación en la política actual va inevitablemente significar que encuentren a alguien que lo represente a mí. porque no es que no me interese y no voy a votar, o sea, es esto que hay no hay, y va a entrar alguien, como tú dices, que calce muy bien con esa frustración, con ese malestar, y termine encaminándose, yo creo que con posibilidad de ser 26 o antes. Tú has hablado y con razón, para leer bien las encuestas que ha publicado IEP en los últimos días, sobre el tema de la fragmentación y con lo poco que se puede pasar a segunda vuelta. Y a eso es lo que están apostando algunos, por cierto, como el fujimorismo, ¿no? Porque hay algunos que dicen, ¿cómo es posible que Keiko, siendo perdedora casi constitucionaria, sigue y sigue y sigue? Pero claro, es que con poco pasa la segunda vuelta. Y las encuestas así lo dicen en los términos de simpatía o, digamos, eh, conocimiento y algún nivel de adhesión a alguna de las candidaturas, entre ellas la de Keiko, la de Antauro, la de López Aliaga, la del propio este, eh, Acuña, ¿no? Bueno, yo, yo veo un país mucho más movilizado en favor de la derecha que la izquierda. Bueno, Keiko Fujimori tiene 20 a Nacional, pero en Lima tiene 23 y tiene 11 Así en el es. sur. Pero tiene el respaldo de 31% de simpatía en la derecha frente a López Aliaga que tiene 27% de respaldo en la derecha. Yo diría que hoy día Keiko Fujimori es más candidata que de la derecha que, que López Aliaga. Eh, claro, este, López Aliaga sí tiene 25% de simpatía en el sector A, lo cual significa que es más candidato, digamos, de los sectores pudientes, pero la derecha es obviamente mucho más grande. Y en el caso de Antarumala, que tiene creo que 12 a nivel nacional, en el Perú rural tampoco tiene mucho, tiene 17, también en el centro y sur tiene 17 de simpatía y solo tiene 15 en la izquierda. No eh, y esto me lleva a pensar de que digamos, los representantes de los de, de las tendencias antisistema no están todavía presentes en las, en las encuestas no han encontrado todavía un candidato dudo que ese candidato sea antaurumala Mala porque primero él no puede ser candidato por la sentencia que tiene podría endosar votos pero en general tengo la impresión que eh, las sociedades más uh, anti anticosteñas o las sociedades que rechazan más a este régimen político instalado, eh, podrían encontrar un candidato eh, mucho más duro y probablemente un, un, más, más extremista. Entonces, esta yo creo uh -huh. que es la, la virtud de, 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 la, de la encuesta que ha sido publicada. ¿no? Ahora, y tu llamado previo a los sectores influyentes sin necesariamente que sean el poder formal o oficial, es para que, digamos, creyendo que asustando lo suficiente a la gente o asustándose con Antauro resuelven el problema, cuando ya ni siquiera Antauro representa al sector más este, decepcionado, molesto y frustrado, digamos, con la política, ¿no? O sea, Antauro, por los datos y por lo que tú dices, ya ni siquiera él ha logrado capitalizar mayoritariamente a todo ese sector. O sea, que efectivamente puede salir al... ¿Y de dónde puede salir, Juan? Porque de algún lado tiene que salir, ¿no? O sea, digamos, no, no es que... ¿Qué piensas? ¿Cómo, cómo va a ser? Yo, eh, yo discuto bastante el concepto de volatilidad en los términos que han sido... que ha sido planteado en los últimos años. Lo que yo veo, por ejemplo, es la consistencia de un voto del sur que se ha expresado en las últimas elecciones de 2011 en, en volúmenes superiores al 20-25% en favor de un candidato. Con solo la votación del Sur y agrupado quizás con el Centro, pero básicamente el Sur, un candidato respaldado por esta por esta zona del país en términos de ese porcentaje podría llegar a la segunda vuelta. De hecho, lo que coloca a Castillo en la segunda vuelta el año 2021 es una masiva votación del Centro y del Sur. Entonces este, esta zona del país, no, el sur, el centro, pero solo, solo el sur, es una zona que ha sido terrible, brutalmente maltratado en los últimos años, sobre todo en el último año, y yo no veo que existan, digamos, eh, movimientos de parte de Lima, de esto que se conoce como la élite, que está bastante estartalada para entender, para mirar lo que, está, lo que está pasando. Y entonces vive se vive una especie de cortoplacismo. Ese cortoplacismo lleva a decir que, que Dina Boluarte termine su mandato eh, sin prever lo que podría pasar el año eh, 2026. Eh, uh -huh. Las encuestas también son muy interesantes respecto a la politización de, del país en los términos en que nos han planteado Lima y, y la élite, ¿no? Dos tercios del país en este momento no le interesa la política. Ahí la izquierda es. está de vacaciones porque el 65% de la izquierda no le interesa la política, que son 10 puntos más del 54% de la política que no le interesa a la derecha. Pero el 65% de los sectores A y B están politizados, pero están politizados en el sentido de defender lo que existe, no en proveerle al país un gobierno cierto y una solución de la crisis. Si uno mira la encuesta de IEP, encontrará una enorme diferencia, una brecha entre el 65% de los sectores A y B que le interesa la política y solo el 25% de los sectores D y E que le interesan la política. En un, les interesa la política. En una interpretación plana, eso podría indicar que este, la, eh, el pueblo ha abandonado la política. Y en realidad lo que ha abandonado es esta política porque es. tiene poca convicción que ahora, en este momento y en estos meses, se puedan resolver los problemas políticos. Por eso probablemente la gente está de acuerdo con las movilizaciones, pero no se moviliza pero eso no significa que no tenga una opción y una lectura política para así la próxima elección entonces lo que a mí así me preocupa de los llamados sectores inteligentes del país es este enorme cortoplacismo no esta idea de batallar en el fango para que un gobierno con las características que tenemos se mantenga eh, sin mirar los nubarrones que están apareciendo los asustados los asustados, no, el, el pueblo no es el asustado. Los asustados no, no, son los no, que no. quieren asustar. Ellos son los asustados, ¿no? Y el pueblo Así más es. o menos tiene una lectura clara, ¿no? Lo, al pueblo lo han querido asustar unas tres veces, ¿no? No sería esta una vez en que se deje asustar el país. Sí, sí, no, además porque, digamos, las elecciones se ganan con votos y el 65% de la clase A, politizada, por decirlo de, de alguna manera. De sus inclusive el 27 del DIE, proporcionalmente, digamos, lo uno frente al otro, es inmensamente más grande ese 27 que el 65. Por eso es que ellos tienen poder, vocería, salen y se politizan en términos a reafirmarse en lo suyo, pero no necesariamente es que la gente los está siguiendo. Eso, eso también es bien Totalmente este, de acuerdo. importante, ¿no? Bien, bien importante. Totalmente. Y por eso, a Porque, mí, por eso a mí me interesa, me, me preocupa bastante el silencio político de la sociedad peruana porque las encuestas captan determinados humores. Las batallas que se están produciendo hoy día son batallas en los medios de comunicación y batallas en las instituciones, pero diríamos que ya hay un silencio de varios eh, meses de la sociedad. Y es un silencio que algunos podrían interpretar como que el país se ha despolitizado. Y a mí me parece que este es un silencio que tiene que ver con la convicción de que en el corto plazo... Hay pocas cosas que el pueblo y la sociedad, lo, los ciudadanos pueden conseguir. Y entonces uh -huh. están guardando para mayo. ¿no? La gente sí, está esperando sí, sí, sí. el momento en que pueda hacer uso de sus condiciones políticas. Y esa, esa condición política es el voto cuando sean las elecciones. La elección, la elección, el voto. Por eso es que el otro sector lo que quiere es tomar eh, las instituciones electorales porque no van a poder contener el voto. Eso tiene que ver. O sea, la defensa. Institucional hoy día tiene que centrarse, creo yo, en dos cosas: justicia y voto, ¿no? Termino preguntándote, Juan, a propósito del último que has dicho y esos esfuerzos más centristas, es decir, que aparecen agrupaciones nuevas en la lógica de más al medio, digamos derecha izquierda, moviéndose por ahí, pero es un centro. ¿Tú crees que son, este, en realidad, en términos prácticos para el país que somos y para lo que se puede venir el 26? apuestas importantes por ahí es que va a venir la salida o no bueno a mí me parece siempre que tener una opción de centro en el contexto de una de un corrimiento no de un desplazamiento eh, de, de la política hacia los extremos de derecha y de izquierda siempre es bueno solo que me parece que hay un problema estructural en el centro político peruano porque es insuficiente que ese centro solo sea político. En el país se necesita un centro también social y un centro económico. Aquí. Y en los últimos años el centro económico no ha querido eh, ingresar a la discusión del modelo económico, de los efectos del neoliberalismo en el Perú. Ese centro en el pasado, no estoy diciendo que ahora, ojalá que no sea así. Ese centro en el pasado sufrió del síndrome de la caperucita roja, es decir, le hacía bastante, había mucha gente que decía: cuidado, no vayas, no te juntes, no vayas por aquí. Ese es el, el, el síndrome de la caperucita roja, ¿no? Era, es un centro bastante parametrado por medios, por élites, por sectores. Entonces, mientras el centro cuestione lo político, es un buen centro. Cuando el centro empieza a cuestionar las reglas de la economía, entonces no, sí. y eso ya son caviares y son, son izquierdistas yo creo que hoy día el Perú necesita unidad unidad nacional, me parece que es eh, la bandera más importante, unidad nacional para evitar que el Estado sea tomado para recuperar la democracia, pero también necesita cambio, porque esta idea de que somos Así. hermanos, y hay que juntarnos y abrazarnos, para que no haya cambio es lo que ha, ha llevado a la destrucción del centro es Esto, es esto. Es, claro. esa experiencia debería Debería ser aquilatada por el centro político. No necesitamos unidad para no hacer nada, necesitamos unidad para producir cambios, porque ese es el mensaje del país en los últimos años. Y ahí, y aquí termino, ahí sí se parte ese centro, ¿eh? porque a mí me da la impresión, conociendo además a varios promotores que yo respeto, valoro, me parece excelente, pero ya eso divide, porque cuando, cuando van en términos más institucionales, de defensa institucional, están juntos. Pero ya empiezas a plantearle estos temas y matizan, matizan y empiezan como a diferenciarse sustantivamente. Y por eso es que prepara adentrarse en eso, ¿no? Pues Juan, te agradezco muchísimo, como siempre, por tus reflexiones, siempre tan interesantes. Muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. Un gusto. Gracias, gracias, un gusto. <laughs> un fuerte abrazo, que te vaya de lo mejor. Juan de la Puente ha conversado con nosotros esta mañana. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, gracias a la Red Nacional de, I de la Radio. Nuestros corresponsales están esperando ya. Para podernos traer esa información de cada una de sus regiones. Vamos a iniciar en Puno con Percy Calizaya. Nos vamos a Trujillo con Yuri Castro y terminamos con Carlos Bustamante en Chimbote. Adelante, colegas. Buenos días, Cluster y amigos de IDL Radio, información de la región altiplánica, en un plazo de 30 días, calendario del Ministerio de Vivienda Gobierno Regional de Puno, Municipalidad Provincial de San Román, Juliaca, Dirección Regional de Salud y Seda, Juliaca, deben de implementar las acciones dispuestas en la resolución número 33 de fecha 21 de marzo del 2024 de la sentencia que falla a favor de la cuenca Coata y ordena la inmediata remediación, además de prohibir cualquier tipo de contaminación. El expresidente de esta cuenca, Félix Oaxaca, su Saca, saludó a la decisión del Poder Judicial respecto a la sentencia emitida inicialmente que fue apelada por dichas instituciones, pero que en segunda instancia ratifica los derechos de los pobladores afectados y ordena la remediación del afluente. La sentencia dice que en 30 días se debe de cumplir todo lo dispuesto, por ejemplo, la dotación de agua potable de calidad y principalmente que ningún ente contamine más el río Coata. De aquí en adelante ya no debe haber más apelaciones de lo Contrario, tomaremos acciones radicales. Nosotros haremos cumplir esta sentencia, dijo. A través de IDL Radio sostuvo que esta ha sido una lucha constante desde el año 2014, donde año tras año han sido Mesidos por las autoridades que prometieron planes de acción que al momento no se han cumplido. Informó Percy Calizaya Rodríguez, desde la ciudad del Lago. Adelante, estudios. Buenos días, Glaxo, para informarte que preocupación existe en la provincia de Trujillo por el accionar cada vez más violento de parte de las organizaciones criminales que esta vez se han fijado en los colegios privados a pocos días del inicio de clases y que ponen en grave riesgo la vida de profesores, padres de familia y alumnos. En lo que va de este año, han sido extorsionados 14 colegios en diferentes zonas de Trujillo. El último domingo ocurrió un hecho en el Distrito del Porvenir cuando desconocidos, en un claro acto de intimidación y violencia, detonaron un artefacto explosivo en la fachada del Colegio Inicial Santa Rita de Jesús, ubicado en la cuadra 4 de la avenida Tupac Amaru. Dos individuos a bordo de una motocicleta fueron los que se aproximaron al plantel y según testigos presenciales, uno de ellos descendió del vehículo y lanzó el explosivo causando daños significativos en una de las ventanas de la institución educativa. Este acto delictivo no solo impactó en la infraestructura del colegio, sino también en la sensación de seguridad de toda la comunidad educativa. Los propietarios del Jardín Santa Rita de Jesús, según fuentes cercanas, estarían siendo objeto de extorsión con exigencias económicas que alcanzarían los 50.000 soles. Esto es lo que podemos informar desde Trujillo para IDL Radio. Oh, buenos días, gracias. Esta es la información hasta ahora desde Chimbote y un incendio de regulares proporciones. Se viene desarrollando en esta ciudad desde ayer. Hoy continúa este incendio forestal, ha eh, afectado tremendamente a los humedales de Villamaría en el distrito de Nuevo Chimbote, eh, ha originado una densa humareda que ha perjudicado a eh, vecinos de las zonas de Villamaría, un ecosistema que alberga cientos de aves y había, eh, habría provocado también pues eh, perjuicio a las zonas de las brisas, zonas cercanas como Romero Leguía, Costadero de Primero de Mayo, entre otros. Eh, estos incendios no es la primera vez que se producen y como comúnmente se conoce, habrían sido provocados por personas inescrupulosas. Eh, este incendio eh, tanto ha sido la magnitud de la gran humareda que ha llegado a caer pues, las cenizas eh, en zonas ya más alejadas de eh, su origen. Estamos refiriéndonos a las zonas del de, trapecio, eh, zona del 27 de octubre, de Señor de los Milagros, donde ha caído eh, todos eh, los residuos eh, esta, de este incendio forestal. Eh, según han comunicado las compañías de bomberos, eh, este incendio continúa y no pueden apagarlo, sofocarlo por el difícil acceso. Eh, lamentablemente, se ven en la penosa situación de no poder acceder al punto más cercano debido a la vía de acceso indicaron para el ingreso de las máquinas autobombas. Solo esperan que el cambio de clima pueda ayudar a provocar este siniestro. En estos momentos continúa el incendio forestal en Villa María y solo esperan que el clima pueda, de alguna manera, aplacar este siniestro. Desde Chimba, te informó Carlos Bustamante Adelante, estudios. Hasta aquí, Noticias de la Red. Descentralizando la información y el debate. Ahora también estamos en Spotify. Búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Tuesta. Para estar siempre informado en lo político, en lo social. Para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.p con Análisis de Verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Síguenos en Instagram y búscanos como IDL Radio, Noticias, Análisis y Opinión www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Síguenos en Twitter. Búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. www.idlradio.pe Información, análisis y debate. WWW.idlradio.p Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en Vivo. Para estar siempre informado en lo político, en lo social. Para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay derecho en vivo www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Ahora también estamos en Spotify. Búscanos como No Hay Derecho y escucha el editorial de Gladstar Tuesta. El Bloque Cultural en No Hay Derecho. Estamos de vuelta, que no hay derecho, estamos ya en nuestro bloque cultural todos los días en este esfuerzo para poder compartir con ustedes información sobre expresiones de arte y de cultura que de verdad recomendamos con mucho cariño y con mucha responsabilidad. Porque para escoger y para identificar aquello que podamos poner aquí en pantalla, pues eh, hemos digamos, buscado entre bastantes cosas que se hacen, lo que es alentador también, porque cada día nos llegan más eh, propuestas, invitaciones para poderlas compartir con ustedes. Así que lo que tratamos es de hacerlo de la mejor manera para que usted pueda participar, cosa que sucede, como he dicho ya en varias oportunidades, porque cuando nos toca participar de alguna de ellas, tenemos la suerte de encontrarnos con alguno de ustedes y compartir brevemente también impresiones, inclusive de aquello que hemos visto. ¿no? Y esta vez vamos a hablar de teatro, de buen teatro, pero que auspicia una buena alianza también sobre una compañía, que es la Compañía Silvestre, y el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una obra de teatro que se llama Vestido de piel, pero que incorpora de una manera, no solo una buena historia, sino de una manera armoniosa la danza y el circo como elementos centrales de esta propuesta en escena. Camila Vera es directora de la obra Vestidos de piel. Ella ha tenido la gentileza esta mañana de darnos unos minutos de su tiempo para poder contarnos de qué se trata, eh, cómo es que se hace para poder ir a verla y detalles lo suficientes para motivar a que ustedes, por cierto vayan a participar de ella. Camila, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Buenos días, Lance. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, más bien. No, al contrario, a ti por, por tu tiempo y por la obra. Quisiera, Camila, antes de eh, entrar directamente a hablar de la, de la obra, hablar un poquito sobre tu trabajo, porque creo que combina varias cosas interesantes, no solo por tu formación aquí y fuera, sino por este ánimo, además, que aparece desde muy temprano, de ir gestionando una asociación que ahora, digamos, ya tiene estos resultados de coproducciones con el Centro Cultural, por ejemplo, lo que termina siendo una magnífica alianza. Cuéntanos un poquito y después entramos a la obra y a las singularidades que esta, por cierto, tiene. Gracias, sí, eh, yo me formé como artista de circo contemporáneo, que es una mezcla de teatro, danza y circo en la escuela arte Catalina, acá en Lima, que era dirigida por Miguel de la Rocha y Lucía Meléndez, muy precursora en su línea de teatro, danza, circo, teatro. Y luego pude irme a Argentina un tiempo y a Barcelona para seguir especializándome en las disciplinas que más me gustaban, ¿no? Y seguir empapándome un poco de todo este mundo que tanto me gusta. Y yo también tengo un bachiller en psicología social, en humanidades, de la PUC, eh, que lo tuve antes de iniciarme en esta aventura de artes escénicas, entonces es medio inevitable que estas dos cosas se crucen y que estén presentes en mi trabajo y sobre todo lo podrán ver en vestido de piel en donde tratamos temas que tienen que ver siempre como el individuo y la sociedad y cosas con las que nos podemos relacionar todos desde nuestro punto de vista individual y colectivo y uh -huh. ah, a la vez fue... sí ah, ah, y a la vez este vestido de piel es el debut de la compañía silvestre de teatro acrobático y la estoy dirigiendo yo y para ello también estoy cursando una maestría en dirección y, y gestión de industrias culturales y creativas, ¿no? Para poder seguir formándome siempre y llevarlo a cabo y cumplir los objetivos de la compañía, que son tanto creativos como educativos. Sí, ahora ese proceso de formación, tanto si tú quieres, más académico, formal, más eh, la complementariedad que se encuentra en el hecho de ir haciendo cosas mientras uno va desarrollando estas actividades, es bien interesante. Entonces ahora se explica un poco mejor, porque estaba leyendo sobre, la hora que voy a ir a ver de todas maneras, por cierto, esta parte también más de la psicología, porque esto tiene que ver con historias que se entremezclan de mujeres en un contexto, por supuesto, que lamentablemente tiene muchos episodios de hostilidad en tiempos como los que estamos viviendo también, ¿no? Pero quisiera ahora ir al otro elemento, ¿no? Que es teatro, pero que incorpora, por ejemplo, la danza y el circo. Ahora en lo que nos has contado es tu trayectoria, también se encuentran esos elementos. Pero cómo eso se combina, se junta, se yuxtapone, digamos, ya de cara a la propuesta que ustedes plantean. La propuesta que planteamos es un teatro acrobático que tiene es una obra narrativa ¿No? vamos a tener una narrativa que se va a entender desde comienzo hasta final sin tener texto entonces utilizamos el lenguaje universal del movimiento y de la música entonces eh, y, lo, y es una fusión de los lenguajes con la interpretación y la poesía de la danza junto con el riesgo y el asombro del circo y el teatro que siempre está presente ¿no? Y es una combinación muy poderosa porque realmente, a diferencia de otras obras, eh, permite al espectador estar siempre presente, eh, involucrado en lo que está viendo y dándole su propio sentido. ¿no? no es como otras obras de teatro donde escuchas el texto y sabes realmente eh, por dónde va la cosa. En este caso, lo presentamos de tal manera para que todos se puedan relacionar y poder este, evocar sus propias experiencias, que cada uno le dé el sentido que ellos quieren. Y las imágenes además entran de manera muy potente, ¿no? Eh, a diferencia de la palabra, siento que tocan fibras eh, más íntimas y junto con la música, que es como este elemento integrador, emotivo de la obra, que también es muy importante, llega a ser una experiencia y una propuesta distinta, ¿no? Vamos a ver a... Cuatro chicas haciendo destrezas, cosas muy fuertes, arriesgándolo, dándolo todo, y a la vez siendo muy frágiles y muy vulnerables, estando en el escenario y también cerca del público. Entonces, este uh -huh. esperamos que sea algo que no han visto antes. Sí, no, no, no. Seguramente por la descripción, ese va a ser un elemento, un incentivo para poder, digamos, ir a verla, porque además en el proceso narrativo, las historias que ahí se cuentan de lo que se trata es el redescubrimiento de estas cuatro mujeres que se encuentran y empiezan, digamos, como a quitarse ese arropamiento que normalmente nos mm. muestra de una manera, pero que en el fondo no necesariamente nos genera nuestra propia identidad. ¿no? Entonces esa lógica de mostrarse a través del movimiento, del cuerpo, de la música. Es muy interesante también. ¿Cómo se hace para poder participar de esta obra? ¿Dónde es que la podemos ir a ver? Ya entremos esos datos más puntuales que está preguntando la gente aquí en las redes para que puedan, por supuesto, ir a verla. Sí, estamos en temporada actualmente en el Teatro del Centro Cultural de la Católica, que está en San Isidro, el CSEPUC. Eh, las entradas las puedes comprar en la boletería del teatro. Y también las puedes comprar en Joinus, ¿no? Buscas el espectáculo vestido de piel con ese afiche que es guinda, porque hay uno también del, de, de hace un par de años que todavía estamos viendo que lo saquen de Joinus. Entonces, con el afiche es de guinda y ahí puedes comprar tus entradas. Y hay varios descuentos, hay descuento para estudiante, hay descuento para entrada general, los domingos son populares. Entonces, ahí puedes encontrar diferentes precios accesibles para quien quiera ir, estamos los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7 p.m. De acuerdo, solamente una anotación que no es menor y es que va hasta el 14 de abril. Entonces es una, digamos, le falta poco para que este lo digo para que uno se apure, porque si bien es cierto, a veces suelen haber reposiciones, tú has hablado de, de, de lo que previamente han hecho también, pero no siempre. Entonces, a veces uno, si es que no va, estar difícil que lo puede ver por el esfuerzo que significa y por la historia que aquí cuentan. Entonces, va hasta el 14 de abril, viernes y sábado es a las 8 de la noche, los domingos es a las 7, es en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que está en Camino Real, quienes nos siguen la conocen perfectamente, y las ventas, la venta de entradas están en las boleterías este, del teatro pero también está en Joinas, me decías no y en ccp eh, en el ccpuc no en casa sí es la web de, en sí. la web del centro cultural sí. ahí hay un enlace directo a Join Us también de acuerdo ahí entonces ya quienes nos siguen saben perfectamente y van y seguramente van a ir como nosotros uno de estos días para poder participar de esta propuesta de lo más interesante que hoy día Apenas nos has pinceleado, pero yo estoy convencido que cuando la veamos es mucho más de lo que una entrevista se puede sacar, por cierto. ¿Querías decir este algo este, para sí, ir? Sí, eh, como, como bien dices, es esa historia de cuatro mujeres que se despojan de cosas que no son ellas, de máscaras que han ido creando a lo largo de sus experiencias y enseñanzas que han recibido y estereotipos. Pero no es solo la historia de mujeres, yo creo que para quienes lo vayan a ver, van a verse reflejados y, y es un proceso por el que pasa cualquier persona realmente, ¿no? En darse cuenta de, de quién realmente es y qué cosa de él, lo que tiene puesto encima no, es, no le pertenece, ¿no? Y también uh -huh. es una lucha contra instituciones que tal vez son represoras o opresoras, ¿no? Entonces es un camino hacia la libertad general para todos. La, la libertad. De verdad, ¿no es cierto? De la verdad, porque a veces algunos se llenan la boca de hablando de la libertad, y cuando la gente es libre se asustan, y entonces ahí viene el otro lado de la persecución y de la represión. Pues Camila, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta magnífica obra. Invito a quienes nos siguen, por cierto, que participen, que vayan, es una temporada que ya le queda poco tiempo y vale la pena. Muchísimas gracias, que te vaya de lo mejor. Gracias a ti, muerto en el teatro. Mucha suerte. De todas maneras, de todas maneras. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Camila eh, Vera Pinzas ha sido nuestra entrevistada el día de hoy. Ella es directora de la obra Vestidos de Piel, que ya usted puede ver en el Teatro, el Centro Cultural de la Pontificia, Universidad Católica del Perú en Camino Real. Hemos llegado, Carlitos, a la parte final. No hemos tenido la posibilidad ya. Salvo de referencialmente revisarla, la respuesta que ha hecho IR Reporteros a una infame y brutal campaña que han, eh, no voy a decir han emprendido recientemente, que han intensificado en las últimas semanas los operadores de la desinformación y de la cochinada. Mañana vamos a tener aquí en el programa tiempo suficiente para poder adentrarnos punto a punto y buscar desmantelar todo lo que estos miserables están tratando de hacer. Un fuerte abrazo, que tengan un magnífico día y Dios mediante nos encontramos mañana aquí en No hay Derecho. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay derecho en vivo. No, 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 no hay derecho, no, no, no. IDL presentó No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. No, no, no.